familia, muy buenas noches y bienvenidos a otra edición del Grand Prix en la primera de Televisión Española. Como siempre, hay que saludar a quien pone la música en nuestro programa, la banda del Grand Prix dirigida por el maestro don Eduardo Leiva. ¡Qué bonito! Muchas gracias, maestro. Bueno, yo creo que ahí están, perfectamente formados. Yo creo que es interesante, antes de comenzar el programa, dar un repaso rápido para ver cómo está la clasificación general del Grand Prix. Ahí la van a ver ustedes. Los puestos importantes siguen ocupados por Salvatierra, Urain y Sabiñánigo con 22 puntos en el segundo puesto y aferrados desde el principio al primero con 25 puntos, Guijuelo. Hoy es nuestro séptimo programa, las cosas pueden cambiar y por eso tenemos ya a dos pueblos preparados. Nos va a presentar ahora mismito Mar. Mar, buenas noches. Buenas noches, Ramón. Hoy juegan con nosotros desde Andalucía, Alameda. Y desde Castilla-La Mancha, Illescas. Bueno, pues aquí estamos ya con los alcaldes, como siempre, representando a los dos pueblos que nos acompañan esta noche. Vamos a comenzar a charlar con don José Francisco Torres, que es el alcalde de Alameda y que está nerviosísimo el hombre. Tranquilo, alcalde. No tanto, no tanto. Tranquilo, alcalde. Bueno, vamos a hablar un poquito de su pueblo, de Alameda. Es un municipio malagueño que está situado al final de la llanura antequerana. Tiene unos 5.000 habitantes que se dedican principalmente a la agricultura, sobre todo al cultivo del olivar y de los cereales. Alcalde, ¿nos damos una vueltilla por su pueblo para conocerlo bien? Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¡Alameda! Alameda tiene una población que ronda los 5.000 habitantes. Cuenta con una iglesia de estilo barroco en cuyo interior está enterrado el famoso bandolero José María el Tempranillo. Se encuentra situada al norte de la provincia de Málaga, limitando con las de Sevilla y Córdoba a 10 kilómetros de la carretera nacional Córdoba-Málaga y a 12 de la autovía del 92. Fascinante es la Laguna de la Ratosa, hábitat natural de numerosas especies protegidas. Ahí está en primer plano el alcalde de Alameda. Además, un alcalde que quiere charlar de ese personaje que está enterrado en su pueblo. De José María el Tempranillo. Pues sí, y queremos aprovechar su figura para intentar potenciar el turismo rural de la zona. Tranquilo, alcalde, que le va a pegar un ataque, alcalde. Tranquilo, hombre. Tranquilo, que no pasa nada, no pasa nada. Pues bueno, la ovación para el alcalde de Alameda. ¡Claro que sí! La cosa de la tele tiene a veces sus nervios. Bueno, vamos a charlar ahora con su colega y contrincante en este caso, que es el alcalde de Illescas, don José Manuel Fiño. Buenas noches también. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Y vamos a hablar un poquito de Illescas. Es una población castellano-manchega que está situada en la provincia de Toledo. Tiene unos 8.000 habitantes y la actividad económica se reparte principalmente entre los servicios y la industria de transformación de la madera. El alcalde de Illescas, por supuesto, también ha querido invitarnos a dar una vuelta por su pueblo. ¡Vamos allá! Illescas, puerta de Castilla-La Mancha. Una industria pujante con unos accesos inmejorables, con las ventajas de unas comunicaciones rápidas y unos servicios en alza. Un lugar con historia en el que el arte ha dejado profundas huellas que han marcado un futuro que hoy vemos con optimismo. Illescas, un lugar donde vivir. Y ahí está su alcalde orgulloso. Es bonito, cuando volvemos del paseo por el pueblo, la imagen del alcalde es como de orgullo, yo creo que es lo más bonito que se puede sentir, ¿no?, cuando se presenta un pueblo. Bueno, alcalde, hemos visto cosas bonitas en Illescas, pero ustedes tienen unos tesoros artísticos ahí, cinco grecos, por lo menos. Cinco grecos. En el año 1603, la Junta de Patronos de la Fundación del Hospital de la Caridad de Illescas hizo un contrato con el Greco para que pintaras esos cinco cuadros que han servido para que Illescas sea conocido en el mundo entero. Después de diversos avatares, ahora mismo se hayan expuesto los cinco en la Iglesia de la Caridad, y a mí me gustaría desde aquí solicitar y ofrecer Illescas a todo el mundo para que la visiten. Pues bueno, ahí está la invitación del alcalde de Illescas esta noche en el Grand Prix.
Y como siempre vamos a comenzar nuestro programa con el apretón de manos de los dos alcaldes. Se desean suerte los dos. Decirles, como siempre, que van a estar apadrinados por dos personajes muy queridos, muy conocidos. Se los vamos a presentar enseguida, pero ya es momento para que comience nuestro programa de hoy. ¡Suerte y adelante! Apadrinando a Alameda, la siempre guapa Remedios Cervantes. Y apadrinando a Illescas, un maestro de la comunicación, Pedro Ruiz. Padrinos hoy, importantes y queridos, Remedios Cervantes y Pedro Ruiz, que van a estar con sus pueblos esta noche, con Alameda y con Illescas. Vamos a comenzar con la cosa de la educación con la señorita Remedios. Muchas gracias, guapo. ¿Qué alta estás, hija mía? Desde que tiene novia, ay, este hombre tiene un peligro. ¿Sí, tú crees? Sí. Bueno, pues está por ahí, mi novia por ahí, o sea que no hay ningún peligro, ¿verdad? A ver. Un beso, cariño, estaba viendo el programa. Bueno, vamos a ver, hay que hablar un poquito de la gastronomía del pueblo que hoy apadrinas, que es Alameda. ¿Tú no recomendarías algún plato, alguna cosa, aparte de lo que aquí tenemos, que es una verdadera maravilla? Hombre, yo aparte de todo lo que hay aquí, que tenemos los rosquitos... Bueno, ¿quieres probarlo? Sí. Venga, Ramón, ahora, por favor. Sí, que mosca. Ahora, pruébalo. Esto está de morir. A ver. Estos rosquitos que son típicos de la Navidad, está muy rico, pues están los... No me des más porque luego no puedo presentar. Están los pestiños, las porras, antequerana, el pan cateto. ¡Qué bueno! ¡Vaya bien, me he metido ahora, Bueno, tenemos el postre. Y mientras yo trago esto, Pedro Ruiz nos va a contar un plato típico de Illescas. Un momento, si no me besas, no. También. Yo a los amigos les beso también. Perdóname. Pues Pedro es amigo y maestro, además. Y no, maestro. No, nada de maestro. Pero sí. Los platos de Illescas me recuerdan mucho a una función que hice, señor alcalde, de Alfonso Sastre, en el que Sancho Panza, que por cierto también es de la tierra, narraba cómo comía en toda Castilla-La Mancha. Y aquí hay mazapán, aquí hay miel, aquí hay berenjenas, un punto picantes, hay que eso estupendo. El picante a mí me gustaría saber si pica mucho, alcalde. Un poquito. Un poquito. Pero se puede comer. Yo no quiero probar, ¿eh? Por favor, prueba. No, 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 no más, no, no quiero más. Que es lo único, más, no. Lo único picante que te deja comer tu novia, Ramón. Más no, más no. Más no, Dios mío. Bueno, pues tenemos también el plato todo preparado y simplemente me falta desearle suertes a los padrinos, a los alcaldes, que pueden ya ocupar su sitio. Muchas gracias. Ah, muy bueno esto. Hoy nos lo cenaremos luego, esto está estupendo. Bueno, ustedes saben, y nuestros concursantes también, que en el Grand Prix se hacen amigos jugando. Y eso van a hacer precisamente en nuestro primer juego de esta noche. Vamos a compartir con ustedes una partidita a los dados. Thank you.
La partida está a puntito de comenzar. Los concursantes tienen que colocar los dados formando una columna como esta. La encargada de tirar los dados es Colette, nuestra vaquilla. Hay que recordar que solo servirán los dados que caigan completamente dentro del tapete y que gana el equipo que consiga más puntos. El juego va a tener un tiempo, como casi siempre en nuestro programa, exactamente 3 minutos. El equipo que consiga ganar estrenará su marcador con 4 puntos y el otro con 2. Esas son las instrucciones básicas, muy básicas, para nuestro juego de los dados. Yo creo que lo mejor es que os marchéis. Sí, venga, vámonos. Ahí se va Mar, pueden ir cerrando los compañeros la puerta. Bueno. A mí en este juego me dicen, Ramón, tú a la silla y para arriba, porque me tocas el árbitro aquí arriba. Esto es como el columpio de crío. Ahí va. Venga, opa, para arriba. Subirme bien, bien arriba. Vale. Bueno. Concursantes, muy importante, quieto, parado. No recojáis los dados antes de que yo pueda contarlos, es muy importante. Y yo no sé si estoy muy abajo o muy arriba, porque nuestra primera vaquilla de esta noche se llama Colette, la reina del tapete. Y me han dicho que es muy grande. Bueno, el cronómetro de 3 minutos preparado, el juego comenzará en cuanto Colette pise nuestro ruedo, ¿de acuerdo? Maestro, clarines y timbales, es tan amable para recibir a Colette, la reina del tapete. Ahí está, 260 kilos de peso para Colette. Y atención porque está a punto de entrar. ¡Tiempo! Ahí tienen que derribar estos dados. ¡Prueba! Hay que derribar los dados para llevar la cuenta. Tiene que ser Colette. Tiene que ser Colette la que derribe estos dados para nuestra partida. Hoy jugando con Illescas y Alameda. Los dos pueblos del Gran Prix. ¡Atención! 3 puntos para Illescas. ¿Podéis recogerlo ya? Tienen que quedar los dados. ¡Ay, ay, ay! ¡Colette! ¡Que va Colette! ¡Que va Colette! ¡Que va Colette! Quedan 2 minutos y 15 segundos. 3 puntos por ahora para Illescas. Alameda y Illescas jugando. ¡Ah! ¡Atención! 5 puntos. 5 puntos ahora para Alameda. ¡Vaya partida de dados! Colette, la reina del tapete. Tú, Colette, para arriba no mires, ¿eh? Queda 1 minuto y 45 segundos. El Gran Prix del verano en la primera. Uy, ha pasado rozando ahora a Illescas. Sigue dándose la vuelta por el ruedo. La llama el jugador de Alameda. Queda 1 minuto y medio. 1 minuto y medio de tiempo. ¡Colette! ¡Ahí va Colette! Nada, nada, hay que montarlo otra vez. Han caído los dados. ¡Ahí va! Me están bajando la silla. No me bajé la silla, que está muy grande. 1 minuto y 10 segundos. Ah, ¡atención! Ningún punto para Illescas. Ha quedado fuera del tapete. Último minuto. Y me están bajando la silla. ¡Que está muy grande! ¡Atención! Hay que llamarla solo con el cuerpo, Alameda. Ahí está Colette, la reina del tapete, que les está mirando. ¡Últimos 40 segundos! ¡Atención! ¡Ay, ay, ay! ¡No ha caído! ¡No ha caído! ¡Últimos 30 segundos! ¡Alameda, Illescas! Ahí está Alameda, Illescas y Colette, debajo mío. Ahí puede pasar, ahí va. Últimos segundos, atención, últimos segundos. Ahí parece que cae, puede caer. Te recuerdo que gana la tirada más alta. Es el dado, lo pueden seguir. ¡Uno, tiempo! Cambio de tercio.
Bueno, ya se ha ido Colette, la reina del tapete. Vamos a darla de cenar. Y mientras mis compañeros me bajan así, torcidillo, para todos los lados. ¿Qué les parece? Gracias, muchas gracias. No saldrá ahora, ¿no? Bueno. Como les decía, antes de hacer el recuento exacto con nuestros árbitros, vamos a ver la repetición de nuestra vaquilla. Colette, ahí está. Nuestra partida de dados, que ha tenido de todo, revolcones, caídas y, por supuesto, dados, que eran los protagonistas de este primer juego del Grand Prix. Ahí están viendo a Colette jugando y atendiendo las llamadas de Illescas y Alameda, en ese caso. Partida, dados, una partida movida. Una partida movida. Bueno, las reglas eran claras, los dados tenían que caer completamente dentro de los dos tapetes que teníamos preparados en el ruedo, y Almudena, la portavoz de nuestros árbitros, nos dice ya el resultado. Pues Illescas, 3 puntos. Illescas, 3 puntos. Y Alameda, 5 puntos. Y Alameda, 5 puntos. De manera que comenzamos subiendo los primeros puntos al marcador de hoy. 2 puntos para Illescas y 4 para Alameda, que se pone en cabeza. Nosotros también vamos a seguir jugando, y yo me imagino que en estas vacaciones muchísimos de ustedes, pues seguro que la están pasando en algún hotel. Qué difícil es a veces encontrar la habitación en algunos hoteles, porque uno se pierde por los pasillos. Y si uno es un poco despistado como yo, pues seguro que mal. Pues precisamente va de eso, de despistados. Van a ser los maridos despistados. Está al completo, y aquí tengo a mi lado unos clientes que no encuentran la habitación donde les esperan sus esposas. Si quieren ganar el juego, deben encontrarlas. Para ello se van a situar en el centro de esta plataforma giratoria. Y aquí es donde aparece la primera dificultad, porque van a ir tapados con estas gafas, como siempre dice Ramón, modelo Grand Prix. Grand Prix, claro. Y bueno, las esposas, para ayudar a sus maridos, lo que van a hacer es hacer sonar un instrumento que este conoce muy bien. No tengo palabras. Son como Demi Rusos y Montserrat Caballé jugando. Bueno, cuidado. Lo ha explicado Mar. Sus esposas les están esperando en el lecho. Cuidado, Lucía. Ramón, que resbala un poquito. Sí, también es verdad. Voy con despacio. Así, despacito. En el lecho, Lucía, se pueden poner de pie. Primero vamos a saludar a la esposa de Alameda. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Ponte así para que te vean bien en casa. ¿Cómo te llamas? Carmen. Carmen, tú tienes por ahí un instrumento para llamar a tu marido, ¿no? Cógelo, si eres tan amable. Y vamos a ver cómo suena la esposa de Alameda. Cuando quieras, cariño. Sonido rural, parecía la vaquilla, que se acaba de marchar. Parecía la vaquilla. Bueno, muy bien. Quédate un segundito de pie, porque vamos a saludar a la otra esposa, que está a este ladito. Hola, cariño. ¿Tú cómo te llamas? Sonia. Hola, Sonia. ¿Estás nerviosa? Sí. Los camisones también son muy bonitos, estáis muy guapas. ¿Tú vuelves con camisón o con pijama? Con pijama. Con pijama. Bueno, ¿cómo suena la esposa de Illescas? Muy bien, muy bien. Pues ya pueden tumbarse, las dos esposas son tan amables. Nosotros vamos a poner aquí atrás. Y atención, decirles simplemente que van a disponer de 1 minuto y medio para encontrar a su esposa. Tú puedes ir poniéndote la gafas también, te voy a ayudar. A ver. Ganará el marido que antes encuentra a su esposa en su cama. Un consejo, como os equivoquéis de cama, que os sea leve. ¿Eh? Que os sea leve. Oye, las gafas son impresionantes, la del modelo Grand Prix, son muy bonitas, muy bonitas. Sí, ¿eh? Bueno, pues Mar y yo nos vamos a retirar para no molestar. Con cuidadito. El crono de 1 minuto y medio preparado, atención. Uy, va, a ver si salimos. Ah, que me falta una cosa. A ver. Falta una cosa importante. Voy a volver al centro, es verdad. Que ustedes dirán, bueno, pues no tiene que ser muy difícil hacer sonar solamente uno. Pero tenemos a más gente que va a hacer más ruido, ¿a que sí? ¿A que sí? Ahora sí, ahora sí. Ahora la cosa. Vale. Ahora la cosa está ya más complicada. Bueno, qué caritas tienen los pobres. Bueno, me voy a marchar otra vez. Me voy a marchar. El crono de 1 minuto y medio. Atención. 3, 2, 1. ¡Ya adelante!
Ahí los tienen, los dos maridos en busca de sus señoras. ¿Dónde estarán? Ay, 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 como se equivoquen. Como se equivoquen. De cama. Ahí va, atención. Parece que va a llegar. Ay, 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 ay. Lo tiene, lo tenía casi. Se ha ido. Ahí va. Están los pobres perdidísimos. Queda un minuto. El marido de Illescas y el marido de Alameda intentando buscar a su señora. Se nos cae por el camino el de Illescas y el de Alameda. Ay, 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 ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Está parado. Siguen, sigan jugando, sigan jugando, sigan jugando. Ay, siguen jugando. Intentando orientarse. Intentando orientarse. Siguen dando vueltas. Ay, ay, ay. No, yo no soy. Yo no soy. Me quería coger a mí. Atención, quedan 15 segundos. Tiraros a donde sea. Intentarlo. Intentarlo. Últimos segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora me movéis, ahora me movéis. Para que esto ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Ponte aquí al ladito. A ver, el de... El Lieca, que se ponga aquí. Ay. Bueno, ahora vamos a ver... Bueno, tampoco te agarres a mí, porque no creas tú que yo soy muy estable. Has estado al principio del juego a punto de tu... Te has caído por un lado de la cama y te has marchado. Te has marchado tú solo. Bueno, pues para que lo vean bien ustedes también, vamos a ver a cámara lenta la repetición de esta búsqueda de esposa. ¡Ahí está! Ahí estabas intentando buscar... Ahí, fíjate, ahí tenías a tu mujer y te has ido por un lado, por un ladito. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima porque lo habéis hecho muy bien! Lo habéis hecho muy bien. Pero bueno, era complicado el juego, era complicado. Pueden también acercarse las esposas, por supuesto. Cuidado, no os caigáis ahora, ¿eh? A ver si os caigáis ahora, alarmáis. ¡Y ahí va! ¿Con tu marido? Ver, ¡qué don de gente! ¿Pero tú qué vas al marido del otro? Tú ven aquí. Tú ven aquí. Aquí, agárrala, que y se nos cae. De Ramón. Venga, que se nos cae esta así de madura. Bueno, pues ahora sí vamos a repartir los puntos. Había 2 y 4 en juego. Como no han encontrado a su esposa ninguna, vamos a repartir 3 puntos para el marcador por el esfuerzo realizado. De manera que 3 puntos ya que suben al marcador de cada equipo de esta noche. Y sigue en cabeza con 7 puntos Alameda. Como he dicho, yo seguro que ustedes están siguiendo el Grand Prix de esta noche, pasando sus vacaciones en un hotel. Pues sigan haciéndolo, porque nos queda mucho programa y divertidísimo. En la primera, dentro de un rato. Hasta ahora. Jugando en el Grand Prix del verano, hoy con Alameda y con Illescas. ¿Cómo están los marcadores? Pues lo vemos. 5 puntos para Illescas y por ahora en cabeza con 2 puntos más, con 7, Alameda. Ustedes saben que en nuestro programa, bueno, pues tenemos juegos muy curiosos y también nuestros personajes lo son. Por ejemplo, los humos, que hoy van a tener que hacer una carrera muy especial y luego enfrentarse a nuestra vaquilla. Pero para eso tenemos ya a Mar preparadita para explicarlo. Cuando quieras, Mar. Pues yo no voy vestida de sumo, ¿qué va? Lo que pasa es que en el descanso pues he engordado un poquito porque me he estado comiendo esos platos tan típicos que nos han traído Alameda y Illescas. No, es broma. Pues te has ellos puesto, sí que van. Te has puesto fina. Me he puesto morada. Ellos sí que van vestidos de luchadores de sumo y lo que van a hacer es jugar al Don Tancredo.
Y bueno, este juego consiste en que gana el último que se quede de pie sobre su peana, mientras esté la vaquilla dentro de la plaza. Y bueno, lo van a hacer haciendo estas tres carreras. Van a empezar desde aquí, es que es de donde se le va a dar la salida. Van a pasar por aquí, por este paso estrecho. ¿Sabes qué? ¿Sube? Y hoy no, hoy no, hoy no. ¿Sube? No, hoy no subo, el próximo día. Vale. Bueno, pasarán por el obstáculo hinchable. ¡Qué gorda! ¡Ah, estoy gordita! Venga. Para luego subir por esta pequeñita rampa que nos han puesto aquí, que llega... ¡Ay, Dios mío! Espera, espera. ¡Ay, Dios mío! Hasta nuestro tío vivo. Ay, ¡mucho Dios mío. Cuidado, chicos! Que esto, aparte de que se mueve, resbala. ¡Que no ves! ¡Ramón, a tus brazos! ¡Ven, ven aquí! ¡Dios mío! ¡Por aquí, por aquí! ¡Dios mío, que no veo nada! ¡Por aquí! A ver, baja. Y por último... ¡Coge carrerilla! ¡Mira cómo se ríen, eh! ¡Eso te gracia! ¡Venga! ¡Hay que coger carrerilla para subir por aquí! ¡Oh! ¡Sube! ¡Venga, de culo! ¡Vamos! ¡Sube para arriba! ¡Sube! ¡Dios mío! ¡Que no puedo! Uy. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ya está, ya ha subido, ya ha subido! ¡Vamos a bajar por aquí, chao! ¡Muy bueno, bien! ¡Qué bien has bajado! ¡Qué aquí bien! ¡Aquí estoy! ¡He llegado! ¡Ven aquí, ven aquí! Siéntate. Ganará la carrera, Ramón, gracias. Siéntate. Ganará la carrera, evidentemente, el primero que pise la plaza de nuestra... nuestro Grand Prix. ¡Es como un tapón! ¡Es como un taponcillo, la pobre! Bueno, yo creo que, yo voy a cambiar, Ramón, aparte de la ovación que te mereces un cambio de ropa. Gracias, Mar, hasta ahora. ¡Ay, nuestra Mar! Bueno, ya han visto ustedes, es un juego combinado. Primero vamos a empezar con la carrera para conseguir los buenos sitios en la plaza del Grand Prix. Los que lleguen primero se podrán colocar en estos tres, que ven ustedes blancos, estos tres podium blancos, y los que lleguen un poquito más tarde, pues van a colocarse en los rojos, que están un poco más peligrosos. Pero ya podemos comenzar la primera carrera. Los humos preparados de Alameda y Illescas. Suerte y a por el buen sitio en la plaza. 3, 2, 1, ¡adelante la primera carrera! Ahí están, tienen que saltar también. Ahí están pegando el salto. Vamos a ver quién consigue pasar primero. Hay que pasar. Alameda ha pasado. Alameda ha pasado al centro y el siguiente. Illescas lo está intentando. Vamos a ver. Bueno. Me dicen que sí, puede seguir Alameda. Atención. Illescas sigue luchando. Pasa ahora por la plataforma giratoria. Mientras el de Illescas se queda. Ahí está la plataforma. El de Illescas lo sigue intentando. Baja y ahora tiene que llegar a la plaza. El de Illescas sigue ahí. Ya puedes llevar al Illescas corriendo. Va a llegar a la meta. A la plaza, cuando quieras puedes bajar. ¡Viva! ¡Ahí está! Muy bien. ¡Felicidades! Mirando para allí, por favor. Mirando para allí para que te vean luego bien en casa. Y aquí está el Illescas. Se felicitan los dos humos. Y el de Illescas, que van a colocarle a nuestros compañeros, pues muy cerquita de la puerta de Chiqueros. Ya veremos lo que pasa luego con el Tancredo. Bueno, todavía nos quedan de ocupar cuatro sitios en la plaza del Grand Prix. La segunda carrera está dispuesta. ¡Suerte y... 3, 2, 1, ¡adelante! ¡Ahí salen los humos! Vamos a ver quién consigue pasar los obstáculos. ¡Ahí están! ¡Venga, salta! ¡Hay que pasar bien por el centro! ¡Atrás, eh! ¡Tú atrás! ¡El segundo atrás! ¡Ahí está pasando! ¡Ahí baja! ¡Se infla! ¡Otra vez atrás! ¡Otra vez atrás! ¡Hay que pasar bien los obstáculos! ¡Más al centro! ¡Más al centro! ¡Ahí! ¡Ahora sí!
pase en el centro ahora, del centro. Va corriendo el de Alameda en busca de la plataforma giratoria, como ustedes ven. Sube, a ver si guarda el equilibrio, estabilidad. Consigue pasar y muy bien además. ¡Hola! Ya puede pasar el Illescas corriendo. Ahí está intentando coger carrerilla para la rampa el sumo de Alameda. Va muy bien, con mucha técnica de arriba. Abajo, por favor. ¡Y epa! Muy bien, felicidades. Bueno, pues tú aquí. Illescas por aquí, tú ven conmigo. Bueno, atención. Ahí estamos colocando los humos. No vean ustedes qué sitio para el Illescas. Ven, ven, tú ven aquí. Puedes ponerte aquí. Súbete aquí arriba. Atención, porque este sumo de Illescas que estamos colocando creo que va a ver muy bien la salida de la vaquilla. Me da la pequeña impresión. Tú ahí quieto. Ahí quieto y que te sea leve, macho. Hasta dentro un momento. Bueno, última carrera. No se preocupen porque aquí no se juegan los puntos. Aquí simplemente se juegan una buena posición en el ruedo. Los puntos vendrán con el Tancredo. Pero hay que coger buen sitio. Tercera y última carrera. 3, 2, 1, ¡adelante! Última carrera para los humos. De nuevo, Alameda en primer lugar, salta por arriba, por arriba, por arriba. Bien, Alameda. Y Illescas aquí otra vez, inténtalo de nuevo. Venga, rápido. Arriba del todo. Y muy bien, Alameda. ¿Qué le ha pasado a este hombre? Ahora, venga, corre como puedas. Ahí va corriendo el representante de Alameda. La plataforma giratoria la está pasando también muy bien. Consigue llegar al final y ahora hay que subir. Hay que subir rápidamente esa plataforma que cuesta. Llega, llega, atención. Ya está, ya está. Perfecto. Bueno, vamos a colocar aquí a Alameda. Súbete aquí. Y Illescas en esta posición. Tú quédate aquí mirando un poquito para ahí, quédate con la que eran mis compañeros. Ya están todos los humos en la plaza. Curiosamente han conseguido mejor sitio los tres humos de Alameda que los tres humos de Illescas. Pero como decimos, vamos a comenzar con el decreto. Pero antes la ovación para todos. Y ahora viene la hora de la verdad. Nuestros sumos van a tener que emular las hazañas de Don Tancredo, van a tener que aguantar donde están durante 2 minutos, durante 2 minutos, en sus pedestales. Ganará el equipo que consiga tener más jugadores encima de esas peanas. Y atención, el que gane se llevará 4 puntos y el otro 2. Pueden ir cerrando las puertas los compañeros. Yo no quiero decir nada, pero la vaquilla que va a salir ahora se llama Justa. La vaquilla que asusta, me han dicho. O sea, que no sé yo, ¿eh? Suerte y atención, porque el crono comenzará a contar en el momento que Justa, la vaquilla que asusta, esté en el ruedo. Maestro, para recibirla, como siempre, clarines y timbales. Y yo me voy rápidamente de aquí. 240 kilos de peso. Justa, la vaquilla que asusta, que va a hacer su entrada en el ruedo para el Tancredo. Ya está en el ruedo, atención. Ahí están nuestros Tancredos. ¡Dos! Han caído 2 de Illescas, 1 de Alameda, 3 de Illescas. Sigue la partida, atención. Y aquí está Justa, la vaquilla que asusta. Volatín y volatín. Miren la cara, miren la cara de nuestros Tancredos. Aguantando como valientes ahí. Quedan los 2 de Alameda. Justa la vaquilla que asusta
Y nuestros dos Tancredos de Alameda y los tienen aguantando. Aguantando la plaza. Está rezando. Está rezando el pobre. ¡Qué carita! El Tancredo queda un minuto. Queda uno. Han caído todos. Maestro, cambio de tercio, por favor. Están todos en el suelo. Cambio de tercio. Ya se pueden llevar. Ajusta. Y luego. Justa. Justa. Venga para casa. Venga para casa. Ahí para casa. Bueno. Ha sido la debacle. La debacle. Ustedes han visto todos nuestros humos por el suelo. Y vamos a ver, por favor, la repetición de las imágenes. Ahí lo tienen. ¡Qué salida la de Justa! Impresionante cómo ha salido nuestra vaquilla, con qué ganas, qué volteretas a todos nuestros humos. Ha sido de verdad espectacular. Espectacular cómo han estado nuestra vaquilla. Ahí están viendo la que ha armado en el centro. Cerrada, el público en pie para despedir a nuestros humos que han estado fantásticos, fantásticos, fantásticos. Bueno, tanto la grada de Illescas como de Alameda de pie para esta ovación cerrada. Y aquí tengo a mi ladito a Almudena, la representante, la portavoz de nuestros árbitros, que me va a indicar cómo ha quedado este juego. Pues Illescas se lleva los 2 puntos y Alameda los 4 puntos porque su jugador ha sido el último que ha caído. ¡Perfecto! Gracias, Almudena. De manera que subimos 2 puntos más al marcador de Illescas, que son muy buenos, y 4 a Alameda. ¡Atención! Que sigue en cabeza con 11 puntos. Yo no sé si Justa, la vaquilla que asusta, está cenando, pero seguro que a ustedes, por la hora en su casa, les apetece una buena barbacoa. ¿A que sí? Y una barbacoa que se precie tiene que estar siempre acompañada de una patata caliente. Estamos en la barbacoa del Grand Prix. Aquí está la barbacoa y los que van a ser protagonistas de este juego, como ustedes saben, son, bueno, los padrinos de hoy, Remedios Cervantes y Pedro Ruiz, y los alcaldes de los pueblos. Algunas reconvenciones que hacer el concurso, sí, ¿eh? Algunas reconvenciones. Primero, a ver, Cervantes, sí, no tenía que ir con Andalucía, sino con Castilla-La Mancha, porque Cervantes es de allí. Segundo, ¿de dónde era la vaca? La vaca no sé dónde era, pero ha sido tercero, tremenda. Tercero, en Illescas no hay montaña, por eso los humos no tenían costumbre de ir por allá. No vale esto. Ahí está Pedro contando sus cosas y ahora ya... Comité de apelación. Ahora nos metemos en la barbacoa. Aquí están las patatas calientes. Venga. Ustedes saben que ahora están pues flojitas, pero se van a comenzar a hinchar en cuanto yo empiece a formularles unas preguntas. Al que le explote, eliminado. Así de sencillo es este juego. Y va a comenzar a jugar el que por ahora, que todavía queda mucho programa por delante, tiene menos puntos en su marcador, que es Illescas. De manera que va a comenzar a jugar Pedro Ruiz. Pedro, gracias. Su alcalde se puede colocar detrás. Suerte, comenzamos con Pedro Ruiz. Por favor. Atención, ¿a cuántos deportistas envió España a las Olimpiadas de Amberes de 1920? ¿A cuántos? 80. Menos. 30. Más. 42. Menos. 37. Más. 39. Bien jugado. Más. 40. Correcto, pasa la patata, Remedios. Corre. ¿Cuántos años tenía Alfonso XII cuando recibió el trono de España? ¿Cuántos años? 25. Menos. 18. ¡Ay, guau! 18. Era 18. Menos, 12. Venga, Remedios. 12 añitos, mira. 1870, con 12 añitos nada más. Es que era muy jovencito. Vamos es a ver... que yo no había nacido, no por había eso. Nacido, claro, no estabas ni en proyecto, no, hija. Vamos a ver la repetición de esta explosión de la patata caliente. A ver qué carita ha puesto Remedios. Ah, está guapa hasta cuando se asusta, ¿eh? Y el alcalde detrás diciendo, ¡ay, ay, ay, que nos ha explotado!
Bueno, pues gracias a Remedios Cervantes, que puede salir por aquí. Adiós, hasta chicos, ahora, Remedios. Hasta ahora. ¿Cómo está la cosa? Bueno, ahora, alcalde, la patata suya. Ha quedado, tiene las manos heladas el alcalde. Fría. Dice, uy, cómo me explota, vaya lío. Bueno, pues están los alcaldes jugando, todavía queda también Pedro Ruiz. Y atención, esta es la pregunta. ¿En qué año se aprobó en España el primer reglamento taurino? Hablando ¿1940? Menos. ¿1936? Menos. ¿20? Menos. ¿18? Menos. ¿15? Estamos hablando de 900, ¿no? Sí, sí. Menos. ¿1870? Más. ¿1898? Menos. ¿1888? Menos. ¿85? Menos. ¿84? Menos. ¿75? Más. ¿80? Correcto, pase la patata. ¿Cuántos expositores protagonizaron la Feria del Libro de este año en Madrid? ¿Cuántos había ahí, alcalde? 200. Más. 400. Más. 5.000. Menos. 3.000. Menos, alcalde. 1.500. Menos. 1.000. Menos. 800. Menos. 500. Menos. 400. Más. ¿450? Más. ¿480? Menos. ¿75? Menos. ¿70? Menos. ¿60? ¿460 menos? ¿58? ¡Correcto! ¡Pase la patata! Alcalde, venga aquí. Las reglas del juego son que una vez haya contestado correctamente, en este caso el alcalde, él se ha salvado. Es así, pero bueno. Son las reglas. Lo que pasa, claro, que a uno le fastidia cuando dice, conchi, la mano, si yo no lo tenía la patata en la mano. No tenía la patata en la mano yo. Pedro, son las reglas, lo siento mucho. Y así dejamos jugar a los alcaldes ahora, no solo. Alcalde, enhorabuena. Venga, ahí está Pedro Ruiz, la regla del juego. Gracias, Pedro. Bueno. Estamos en un juego y ahora van a jugar los dos representantes que tenemos hoy, más importantes, de Illescas de Alameda. Los dos alcaldes. El turno es para... Alameda. Alameda. ¿Está más tranquilo, Manuel, el alcalde? Sí, no, más tranquilo. ¿Más tranquilo? Pues no se nota nada, porque está con la patata. Está con la patata, que parece esto... Parece un flan en vez de la patata caliente, Dios mío. Bueno, alcalde, ponga... no se lo acerque mucho a la cara. Vale, por si vale. Acaso, así más... Mira cómo le pasa al otro alcalde. No, para usted, para usted. Ahí está. Bueno, suerte a los dos alcaldes. Están jugando en el Gran Prix, en la patata caliente. Y esta es la pregunta. ¿De cuántos kilómetros constaba la primera vuelta a España? Ciclismo. 5.000. Menos. 4.000. Menos. 3.000. Más. 3.800. Menos. 3.500. Menos. 3.425. Más. ¿Qué? ¿Cuánto? 3.425. Más. 3.431. ¡Correcto! ¡Pase la patata! ¿Cuántos espectadores presenciaron la final de la Copa del Rey de 1996 en el Estadio de la Romareda? ¿Cuántos? 55.000. Menos. 45.000. Menos. 47. Menos. 38. Más. 40. ¡Correcto! ¡Pase la patata! ¿Cuántos baños tiene la suite más grande de la Costa del Sol? ¡Ay! ¡Explotó la patata! Bueno... han estado fantásticos los dos alcaldes. La respuesta a la última pregunta, por si les queda alguna duda, 7 baños tiene esta gran suite. ¿Cómo será la suite con 7 baños? Alcaldes, dense la mano, que han estado muy bien, los han jugado muy bien, ¿eh? Han jugado muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver cómo ha explotado nuestra última patata caliente. Así ha sido. Ahí está el alcalde de Alameda. Ahí va, ahí, la carita ha dicho, ¿por qué me toca a mí? Hay otro plano, el alcalde de Illescas, que ya se había hasta apartado un poquito. Por si acaso, ¿verdad? Por si acaso, alcalde. Bueno, pues felicidades una vez más a los dos por su simpatía, aunque el ganador de este juego ha sido el pueblo de Illescas. Ese punto sube ya su marcador, atención, se colocan con 8 puntos, pero sigue en cabeza con 11, Alameda. Yo entiendo que los equipos se pongan nerviosos, que el público de cada pueblo que ha venido también se ponga nervioso, pero tranquilos, quedan muchos puntos por jugar y muchas cosas que ver en el Gran Prix. Por ejemplo, ahora, nuestro siguiente juego de fuerza, la rampa. Aquí,
Pues ya están aquí conmigo, Francisco y David, y ya están preparados para intentar subir esta rampa. Os recuerdo rápidamente las reglas. Se sube a pulso utilizando los brazos y los riñones, con la única ayuda de esta barra. Ganará el concursante que en un minuto y medio llegue más arriba. Así que yo creo que ya podemos colocar aquí la barra en la posición de salida. ¿Tú también, David? Ahí se están colocando nuestros dos concursantes de la rampa. Ya podéis cogeros ahí. Y atención, también es muy importante la ayuda en este caso de nuestros padrinos. Recuerden, hoy están con nosotros Remedios Cervantes por Alameda y Pedro Ruiz por Illescas, que van a animar a los concursantes de su pueblo. Hay un punto en juego, pero en caso de que alguno de nuestros concursantes, solamente lo han conseguido dos por ahora, si alguno de los dos, digo, llega arriba, conseguirá dos puntos. Y tal y como están los marcadores, son importantísimos. De manera que el crono preparado de minuto y medio, suerte a nuestros dos concursantes y... cruzar los pies. Tres, dos, uno, ¡arriba! ¡Venga, ánimo, chicos! ¡Venga, David! Ahí están subiendo hoy Alameda e Illescas. Francisco, los pies, Alameda. Alameda, los pies atrás. En primer plano tenían a Illescas, se miran de reojo, son 45 grados de inclinación y 15 metros, están por los 7 nada más, quedan 40 segundos, van igualadísimos, ahí está Remedios y Pedro Ruiz animándoles. Vean ustedes el esfuerzo que están realizando ahí en ese plano que les ofrece nuestra realizadora. 25 segundos. Tremendo el esfuerzo, está a la mitad de la rampa. 8 metros, lleva una ligera ventaja a la meda, muy ligera. Ahí lo tienen ustedes en ese plano. Últimos 10 segundos. Último esfuerzo. Último esfuerzo. Atención, quietos todavía. Uno, tiempo. Tiempo, ya podéis soltaros si queréis. Se han quedado los pobres ahí dormidos. Puedes soltarte si quieres. Déjate ahí se dejan caer, hasta eso abajo. Es. Ya y la ovación de nuevo para nuestros Venga, dos concursantes. De manos. Bueno, la distancia ha sido mínima porque los dos han jugado muy bien, pero tan solo por unos centímetros ha conseguido colocarse un poquito más arriba el representante de Alameda. De manera que ganador de este juego, Alameda. Ese punto que estaba en juego va directamente al marcador de Alameda en Andalucía. Le sigue nadie en cabeza. Pero ya lo saben. Tenemos todavía mucho Grand Prix por delante, de verdad. Hay unos juegos todavía, se los van a pasar ustedes si lo ven. Bomba, o sea que un descansito muy cortito y volvemos en la primera, en el Grand Prix. Hasta ahora. Y antes de continuar, tengo a mi izquierda, Almudena, la portavoz de los árbitros, para hacer una pequeña aclaración. Hemos tenido una reclamación del pueblo de Illescas y en este intermedio hemos visto el vídeo del juego de la rampa. Lo hemos visto junto con los alcaldes, ¿verdad?, y los capitanes de los dos equipos y hemos llegado a la siguiente conclusión. Pues se ha acordado que debido a que ninguno de los dos participantes en el juego de la rampa ha cumplido el reglamento, descontar el punto que se ha atribuido al equipo de Alameda. Lo han hecho todos juntos, en buena armonía, que es lo importante. Quitamos ese punto y vamos a ver ahora cómo quedan los marcadores.
8 para Illescas y 11 para Alameda. No olviden que el Grand Prix es un programa concurso con juegos, pero que tiene las reglas que hay que cumplir. Pero no se preocupen tampoco los pueblos ni los equipos, porque queda todavía mucho programa por delante y muchos puntos más. Los próximos van a ser además fresquitos, porque vuelven los aguadores con su puente, con sus cubos, con sus revolcones. Y para recordar el juego, ahí tenemos a Mar. Mar, cuando quieras. Muy fresquito. Bueno, ya veremos. Aquí tenemos a todos los aguadores, a todos los componentes del equipo de Alameda, de Illescas. Y que pues, lo que te van a tener que hacer es llevar estos cubos llenos de agua atravesando el puente. Yo no sé si me caigo. ¡Ay, casi! ¿Cómo aguanta la niña? A ver si la vamos a sacar. Lo sabía, digo, seguro que me tienen preparada alguna. ¿Has sido tú, Ramón? No. Bueno, pues al llegar aquí, con el agua que les haya quedado en los cubos, la vaciarán en estos contenedores. Uy, se oye el ruido de agua y todo. Que, como veis, están graduados. Ganará el equipo que consiga traer más agua hasta aquí. Y la otra parte de la explicación, ustedes la conocen porque son amigos de este juego. Aquí está el puente. Los aguadores son los componentes del equipo de Illescas. Y debajo, ahí están. ¡Mire qué cara tienen todos! ¡Qué cara tienen todos y qué ganas! Componentes de Alameda que van a dificultar el paso por el puente. Y atención, lo jugamos en dos tandas. El pueblo que gane se llevará 4 puntos y el otro 2. De manera que muchísima suerte, 2 minutos de tiempo, los aguadores de Illescas preparados. 3, 2, 1, ¡adelante! ¡Hay que llegar al final y saltar rápido fuera del puente! ¡Se mueve mucho, mucho, mucho! ¡Y ya está jugando casi! ¡Hay que retirar el puente! ¡Ahora puede salir! ¡Los baldes fuera! ¡No les da tiempo ni a salir! ¡Perfecto! ¡Los aguadores y Illescas! ¡Debajo del puente el equipo de Alameda! ¡Hola! Bueno, ¿cómo está de fuerte hoy nuestro juego? ¡Fuerte! Queda todavía 1 minuto y 10 segundos. Hay tiempo de sobra. ¡Alguien consigue la agua! ¡Ay, va! Se le ha caído todo el agua. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Vamos a ver si alguno consigue llegar hasta el final, aunque lo veo francamente difícil. Están jugando muy bien. Quedan 45 segundos. ¡Abajo! ¡Ahí va! ¡Sale el agua por todos los sitios en nuestro plató! ¡Atención! ¡Alto! ¡Alto! ¡Echa el agua rápido! ¡No derrames nada! ¡No derrames nada! ¡Con cuidado! ¡Rápido, que quedan 25 segundos sin derramar nada! ¡Puede salir el siguiente! ¡Los aguadores! ¡Que te salga ahí! ¡Que se ha llegado! Bueno, quedan segundos todavía. ¡Oh! ¡Dios mío! Últimos segundos. 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Alto! Pero bueno, tú me querías mojar a mí, ¿no? Vale, muy bien. ¡Dios mío! Bueno, vamos siempre de mojado. Lo que es andar por aquí. Bueno, aquí está el contenedor de agua de los aguadores de Illescas. ¡Qué atención! Almudena nos va a decir exactamente cuántos litros tiene. Yo diría que 11 casi. Pues tomen nota, 11 litros para Illescas. Lo cerramos. Y mientras procedemos al cambio de equipos, ¿qué le parece ver la repetición de los aguadores de Illescas? Sí, pues divertidísima, ahí está. Fíjense ustedes cómo lo han intentado. Han ido para todos los sitios. Caían por un lado, caían por otro.
los balones han sido divertidísimos. Y vamos a ver cómo se portan ahora con el cambio. Ahí está Barán, caído, se ha levantado como verdadero jabato. Y ahora hemos cambiado las tornas. Ahora el equipo de Alameda, el equipo amarillo, van a ser los aguadores. Y debajo del puente están sus contrarios, los de Illescas, que están diciendo: ahora vais a saber lo que es bueno, ahora vais a saber lo que es bueno. Bueno, las reglas son las mismas. El tiempo es de 2 minutos. Y vamos a ver quién aguanta con los baldes. 11 litros por ahora para Illescas. A ver cómo se porta Alameda. 3, 2, 1. ¡Adelante, aguadores! Ahí está, pasando los aguadores de Alameda. Es difícil pasar, muy difícil. Ahí están cayendo para todos los sitios. Retira los baldes. ¡Ahí adelante! ¡Casi! ¡Ahí sale el siguiente! ¡Atención! ¡Este llega! ¡Sale, si me caigo yo! ¡Vale! ¡Sale el siguiente! ¿Cómo resbala esto? ¡Eva! ¡Yo me caigo solo! Ese no ha valido, ¿no? Este está afuera, se lo lleva. ¡Sale el siguiente! ¡Venga, rápido! ¡Ahí está! ¡Sin prisa! Vamos a ver, no tires nada, con tranquilidad, sin tirar nada. ¡Sale el siguiente! Jugando a la meda, son los aguadores. ¡Arriba, arriba! ¡Perfecto! Quedan 45 segundos. ¡Alto! 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 ¡Echa todo el agua! ¡Ah, que va algo! ¿Cómo rebala? ¡Ay! ¡Vale, que salga el siguiente! ¡Sal! ¡Bueno! ¡Ahí está! ¡Alto! ¡Alto, que juega que fue! Un poquito más, con tranquilidad. ¡Queda tiempo, el siguiente! ¡Bueno! ¡Toma, llévate esto! Vale. Bueno, no hay semana que no te caigas, ¿eh? No, ¿qué sabes, pasa? No sabes lo que resbala las colchonetas, ¿eh? Lo que resbala las colchonetas. Ay, menos mal. Bueno, el papá. El agua. Bueno, yo creo que ha estado muy claro. Vamos a poner el contenedor derecho para que se vea bien. Ahí lo están viendo ustedes. ¿Litros, Almudena? 26. 26 litros para la meda. Ganadores del juego, los aguadores de Alameda. Y antes de subir los puntos al marcador, la repetición de esos aguadores. Tremendos también han conseguido. Vean ustedes qué resbalón, cómo van cayendo. Pero hay quien lo ha conseguido y muy bien ha ganado. Volatiles para abajo, los baldes que vuelan, los concursantes también. Y ahí está una llegada divertida, en la que, bueno, pues yo también me he caído, ¿qué vamos a hacer? Bueno. La ovación de todo el público de Alameda es lógico, además. Ay, una vez más, completamente mojado, no hay manera de acabarse con ningún programa. Vamos a subir los puntos, recuerden, 2 puntos ahora que suben al marcador de Illescas y 4 a Alameda. Atención, que sigue en cabeza con 15 puntos. Hay 5 puntos de diferencia, nosotros seguimos jugando en el Grand Prix, en la primera de Televisión Española. Y es turno para la segunda tanda de ¡Yopa! ¡La rampa!
ya llegan nuestros rampistas, que son de Illescas, Francisco Pablo, de Illescas y de Alameda. Y bueno, pues ellos son los encargados de la segunda tanda de nuestra rampa, así que yo creo que vamos a colocar la rampa en la posición de salida, ¿os parece? Aquí, así. Y tú la colocas en tu lado, ahí. Y bueno, gana el concursante que en un minuto y medio llegue más arriba. Como siempre es muy importante, vamos a ver si no sucede lo de antes, si los dos concursantes de la rampa llevan a rajatabla lo que son las reglas de este juego. Están además nuestros árbitros arbitriéndoles todo a lo largo del recorrido, con lo cual tienen que atenderles siempre. Un punto en juego y dos puntos para el que consiga hallar arriba de esta rampa de 15 metros. De manera que el crono preparado de un minuto y medio, nuestros padrinos también preparados para animarles, Remedios Cervantes y Pedro Ruiz, suerte y que la fuerza les acompañe. Tres, dos, uno, ¡vamos, arriba! Ahí están subiendo la rampa del Gran Prix. Hoy jugando Illescas y Alameda. Hay tiempo, vayan poco a poco. Hay que ir poco a poco y con paciencia. Mirando de reojo al contrario. Queda un minuto, atención, se han caído los dos. De nuevo comienzan desde abajo. El esfuerzo es muy grande. El esfuerzo es grande y hay que apurar la fuerza hasta el final. 40 segundos. Lleva Illescas una ligera ventaja. Ahí le tienen quietecito mientras Alameda intenta subir. Pedro Ruiz animando, diciéndole, quédate quieto, que estás ahí bien. Atención. 20 segundos. Se ha quedado clavado el concursante de Alameda. Illescas le mira de rojo y sonríe. 10 segundos de aguante para Illescas. Remedios diciendo a su compañero, arriba, arriba. 3, 2, 1, tiempo. Déjate caer, ya termina el tiempo, déjate caer. Venga, ahí está. Ahí están los dos como buenos compañeros de juego, que de eso se trata. Lo han visto, ha sido difícil, al principio la meda llevaba ventaja, al final se ha caído y se ha rendido mientras el Illescas, muy quietecito, muy bien, mirándolo de reojo, aguantado. Aquí me quedo yo, que me llevo un punto y se lo llevan un punto más para el marcador de Illescas. Ahí están los marcadores. 11 puntos para Illescas. Y 15 para la Meda, que por ahora sigue estando en cabeza. Y nosotros seguimos jugando. Hoy tenemos además un programa en el que hacemos juegos pues muy de toda la vida y seguro en el que ustedes han participado. Hemos tenido dados. Ahora les apetece jugar una partidita a los bolos. Son los bolos más divertidos de la televisión. Los del Grand Prix. ¡Que entren los bolos! De Alameda preparándose, están subiendo ahí en estas pequeñas peanitas, están ayudándoles nuestras chicas del ballet. ¡Uy, cómo pesan y qué gorditos están! Y también está preparado el lanzador del equipo contrario, que es el lanzador de Illescas. Aquí hola, está. Buenas noches, hola, ¿cómo te llamas? Jesús. Jesús, ¿estás preparado? Sí, ¿verdad? Preparado, ¿a qué te dedicas tú, Jesús? Soy administrativo. Administrativo. Bueno, pues aquí tienes además, Jesús, a tu padrino, que es Pedro Ruiz. Pedro va a tener un papel importante porque ahora vamos a vendar los ojos a nuestro campeón, ¿Jesús? A nuestro Jesús, nuestro tirador de Illescas. Y Pedro va a tener que indicarle hacia dónde tiene que lanzar una bola. Que te cuidado, Pedro, que se va a venir la bola. ¡La bolita! ¡Que suelten la bolita ya! ¡Aquí está, el regalo! ¡Mía! Bueno, mía. Con calma, pero con tranquilidad al tiempo, pero con rapidez. ¡Qué pequeñita es! ¿Vale? Tú atento a lo que te diga Pedro, ¿eh? ¿Vale? Vale. Como si me creyeras. Venga. Sí.
El juego lo vamos a realizar en dos tandas. Primero, lanza Illescas y los bolos pertenecen al equipo de Alameda. Tienen dos minutos de tiempo, hay dos puntos en juego. El que derribe más bolos ganará el juego y se llevará dos puntos más. Pedro, tú y yo nos vamos para atrás. Sí, sí, ah, me llevo la bola, espera. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde estás tú? Ahí. Aquí, ¿y ven, Jesús, Pedro. Jesús, recuerda la clave, ¿eh? Ya sabes, Pedro, Jesús, ya sabes. Primero lo sueltas y luego aquí arriba. Dos. Para dar las instrucciones, ¿eh? Y tres. Primero aquí, cuando soltemos la bola, cuando yo diga ya sueltas, ¿eh? Tres, dos, uno, ya. Suéltala, suéltala. Detrás, detrás tuyo. Detrás, detrás. Izquierda, izquierda, bien izquierda, bien izquierda. Date la vuelta, derecha. De frente, avanza. Date la vuelta, date la vuelta. Avanza, 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 avanza. Ahí está, espera, espera, espera. Atrás, atrás, atrás. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Eso. Ahora. Apoya, atrás tuyo, atrás tuyo. Ahí no, no, no. Suelta con fuerza ahora, así, eso es. Muy bien, vuelve, 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 tuya, tuya, tuya. Tócala, eso es. Ahí está. Sigue donde estabas, sigue donde, vuelve, vuelve, vuelve. Sigue donde estabas. Atrás, atrás, atrás. Cuidado que se te ve el pandero, que se te ve el pandero. Ahí, soltando rápido, soltando. Venga. Atrás, 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 soltando, soltando, suelta, suelta, suelta. Aguanta aquí el micrófono. Ahora lo hemos hecho. Pedro, ven aquí. Ven aquí. Oye. No ha estado mal la cosa. Pero sí, te hemos visto donde la espalda pierde su nombre. Todo. Y has hecho lo que has podido. Vamos a contabilizar los bolos que ha derribado con la bola. Tenemos un bolito que se nos ha caído de maduro, se conoce. Pero ese no vale, lógicamente. Bueno, dime, dime. No, el bolo que se ha caído ha sido el de la esquina, ah, pero perfecto. Se ha vuelto a subir. Perfecto. Este sí que vale. Gracias, Almudena. Acompáñame para hacer el repaso. Tenemos un bolo. Dos bolos y tres bolos que ha derribado Illescas. Gracias, gracias. Ahora lo que vamos a hacer es proceder al cambio de equipo. Pedro lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien, que es verdad. Además, con todos los ruidos que hay es muy difícil orientarse. Vamos a ver la repetición de esta tirada y cambiamos los bolos. Adelante. Ahí están viendo la tirada de los bolos. ¿Cómo ha lanzado? Muy bien, además, muy bien. Ha estado un poquito despistado, pero al final ha conseguido orientarse con la ayuda de Pedro Ruiz y colocar unos bolazos importantes. Ahí ha pasado la bola entre medio. La verdad es que son bolos divertidos los del Grand Prix. Ahí ha caído. Ahí han visto en la repetición. En esa repetición se ha visto claramente cómo efectivamente la bola le ha pegado. Bueno, hemos cambiado las tornas. Ahora tenemos al equipo de Alameda dispuesto a tirar. Tengo a mi lado a Remedios Cervantes, que le va a intentar orientar. Y el lanzador se llama... David. David, ¿qué tal estás? Un poco nervioso. Pues aquí, hombre, David tiró la aquella cosa con la onda y le derribó a Goliat. ¿Me dejas que te diga un secreto? Dime. Antes hemos ganado esta prueba porque somos de la tierra de los boterones. ¡Ah! ¡Bueno! Está bien, pero antes de lanzar, yo quiero, es que tiene mucha gracia, yo quiero enseñar a los bolos de Illescas, que son muy divertidos. A ver, por favor, las tenis, ¿se puede venir? Hay bolos normales. Los de antes eran igualaditos. Este es tamaño bolo normal.
este también. Pero de repente tenemos un bolín. Un boliche, un pequeñito. Bueno. Y este debe ser el bolo padre, por lo grande que es. Dios mío. Bueno, están divertidos, están divertidos. Está bien, está bien. Bueno, ahí yo voy a tapar. Ahí le está tapando ya Mar. Remedios, las reglas son las mismas. Tú sí, tienes claro. Que orientarle. Si yo te digo cuerpo a tierra, ¿eh? Bien. Porque a veces la bola viene bien. Para nosotros. Bueno, vamos para atrás. Vámonos. Dos minutos de tiempo. Aquí está, a la, atril. Tú para aquí. Ya primero aquí, abajo, aquí. Abajo primero. Remedios, sueltas la bola y cuando la sueltes una, te pones arriba, ¿vale? Okay. Dos y tres. ¿David? Tres, dos, uno, ya, soltando y arriba. David, atrás, dos pasos atrás. Los dos padrinos, Remedios y Pedro, y también los dos jugadores que les saludan. Pero antes el repaso por los bolos, los que han conseguido lanzar. Atención, ustedes han visto la partida igual que nosotros. Aquí hay un hueco de un bolo. Dos bolos. Y tres bolos, de manera que empate. ¡Empate! El juego ha estado divertido y yo creo que era merecido porque los dos equipos lo han hecho muy, pero que muy bien. Tanto los tiradores como sus padrinos. Y nosotros ahora... ¿Y estos bolitos que se quedan aquí? Ahora los llevamos para casa los pobres. Vamos a ver la repetición, que es muy bonita. Venga, adelante. Ahí los tienen. Los bolos, el lanzador. Fantástico. De Alameda, muy divertido también. Y los bolos de Illescas, que ahí van cayendo. Ahora, toma, el culete. A veces se pierde la orientación y no es para menos. Ahí ven ustedes, la bola girando y cayendo los bolos. Y hay la ovación lógica del público para sus equipos. Ha lanzado los mismos bolos, han tirado los mismos bolos, tres cada uno. Había dos puntos en juego, de manera que ponemos un puntito al marcador de un pueblo y otro puntito al marcador de otro pueblo. Sigue ganando con 15 puntos Alameda. Con 16. 16. Lo han visto ustedes bien clarito. 12 puntos Illescas, 16 Alameda. Solo hay 4 de diferencia. Nos queda el final del programa donde todo se decide. No se pierdan el final del Grand Prix. Hasta ahora.
las chicas del ballet del Grand Prix, como siempre, fantásticas, animando nuestro programa. Aquí seguimos, os lo habíamos prometido, en la primera de Televisión Española, en la recta final del Grand Prix de esta noche. Bueno, los marcadores de los dos pueblos que nos acompañan están bastante igualados. Lo van a ver, ahí los tienen, Illescas con 12 puntos y por ahora ganando con 16 Alameda. Ahí está su equipo. Pero todavía queda programa y puntos. Y parte de esos puntos están en juego con este matrimonio que siempre nos acompaña, Doña Rosa y Don Pepe. Siguen de despistados. Ahí está Doña Rosa y aquí aquí Don Pepe. Son despistados los pobres, me pierden siempre el peluquín o en la peluca. Se van de playa en playa en verano, pero siempre tienen buenos amigos en el Grand Prix que se lo encuentran. De manera que en una de nuestras gradas está la peluca o el peluquín. Ahí están, amigos de ustedes, la grada de Illescas. Y ahora van a ver la grada de Alameda. Ahí tendrán que buscar nuestros concursantes la peluca de Doña Rosa o el peluquín de Don Pepe. El que antes lo encuentre se llevará un punto. Hay un punto de juego importantísimo a estas alturas del programa. Va a comenzar a jugar el equipo que menos puntos tiene, que es Illescas. De manera que ahí está junto a Mar, su concursante, cuando quieras, Mar. Pues aquí estoy con la representante de Illescas, que se llama Mercedes, y me dice que se le va a salir el corazón, debe ser de nerviosa, tú no te preocupes, que lo único que tienes que hacer es tirar del pelo, y ya está. Bueno, Ramón, así que cuando quieras empezamos. Jugamos como siempre, con las reglas de la búscame la peluca. Un minuto con tandas de 15 segundos para cada jugador. Comienza a jugar Illescas, suelta los dos, 3, 2, 1, ¡ya, adelante! ¡Tiempo para ti, Mercedes! ¡Uy, madre mía, nadie se queja de momento, eh! ¡Uy, no te preocupes! ¡Uy, tú sí que tienes el pelo largo! Sigue tirando por aquí, por allá. ¡Ay, a esta chica de rubio no la encuentra! A ver qué pasa. Ha seguido por la grada de arriba. ¡Tiempo! ¡Para la meda! ¡Ahí va! A ver, por arriba, porfa. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estará la peluca o el peluquín? ¿Dónde estará? ¡Qué tirones de pelo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay! Póngase de pie, caballero. Mira, me encanta. Hay una señora detrás, me dice, que queremos verle la cara, Ramón. Y nosotros a usted, señora, póngase de pie. ¡Qué guapa! Aquí está. Muy bien, puede sentarse. Gracias por venir. Gracias a usted. Puede tomar asiento. Un placer. Vamos para abajo. Bueno. Vamos a juntarnos en el centro. Rápidamente. Y puedo dar un besito a tu compañera, claro, de juego. Que, sí. Que se ha portado también muy bien. Ahí está. Que nuestros concursantes se hacen amigos, además, como tiene que ser. ¡Felicidades! Pero hemos encontrado el peluquín en la grada de Illescas. Pero ¿dónde estaba el peluquín en la grada de Alameda? Por favor, si es tan amable la persona, ahí se levanta, se quita el peluquín. Y hay que ver qué bien le sentaba, ¿eh? ¡Qué bien le sentaba! Claro, tenías que tirar bien. Que algunas de las personas que están con el peluquín se lo tenían que pensar porque les queda muy bien. Bueno, antes de subir este punto al marcador, ¿qué le parece si vemos la repetición de la búsqueda de la peluca? Pues ahí está. Muy bien. Ahí ven ustedes primero a la jugadora de Illescas, que lo ha hecho muy bien junto a Mar, pero que no ha tenido suerte. Y ahí estaba el jugador de Alameda. Casi, ahí estaba, era el momento en el que encontraba el peluquín del señor que se ha quedado quieto parado, ¿eh? Bueno, bueno. La ovación de Alameda. De hecho, gracias, porque el señor de la peluca se ha quedado como si no fuera con él. Pum, se lo han quitado, se lo han llevado y se ha quedado, no ha dicho ni mu. Bueno, lo importante, al punto, un punto más para el marcador de Alameda, que sigue en cabeza con 17 puntos. Y ahora lo que les pido es, tanto a los equipos como al público que nos acompaña hoy, tranquilidad para el último juego. Ustedes saben que en el Grand Prix todo
todo, todo se decide en este último juego. O sea que calma, suerte y que gane el mejor. Y aquí estamos, en el centro del ruedo del Grand Prix, donde como siempre protagonizamos el último juego y donde se decide todo. Tenemos a un lado al alcalde de Illescas, con dos expertos de su pueblo, y a mi derecha el alcalde de Alameda, también con dos paisanos, que van a ayudar en las labores de, bueno, echar una manita con las respuestas a las preguntas que yo les voy a realizar. Ustedes saben cómo va, voy a formularles tres preguntas. Si aciertan, serán dos puntos más. Si fallan, dos puntos menos. Simplemente tienen que contestar con un sí o con un no. Y aquí se la juegan. Va a comenzar a jugar el pueblo que menos puntos tiene por ahora, que es Illescas. Mar está aquí con las preguntas. Pues tres sobres y elige, alcalde. El A, el B o el B. A ver, por aquí. Ha sido el B. Pues aquí está el sobre. La clave, como siempre, sacamos las preguntas. El sobre, Mar. Adiós. Muchas gracias. Alcalde de Illescas, tienen ustedes por ahora 12 puntos. Hay 6 en juego. Suerte y muchísima atención. Primera pregunta para Illescas. Argonauta es el nombre de un animal. ¿Sí o no? No. El alcalde de Illescas, rotundo, ha contestado que no y la respuesta correcta es... ¡Sí! Y aquí va la explicación. Argonauta, además de ser el nombre que se les dio a los héroes griegos que salieron en el barco Argos a buscar el vellocino de oro, también es un molusco marino, cefalópodo, dibranquial y octópodo. La hembra mide unos 35 centímetros y el macho solo 15. Es pequeñín, el pobre. Y se puede encontrar en el Mediterráneo, aquí, a la vuelta de la esquina. Bueno, pues no pasa nada. Era la primera pregunta. Dos puntos menos para Illescas, que se queda con 10. Con 10. Seguimos jugando. No se ha perdido nada, no se preocupe, alcalde. Segunda pregunta. Dustin Hoffman consiguió un Oscar por su papel en Tootsie. ¿Sí o no? Sí. El alcalde de Illescas ha contestado que sí y la respuesta correcta es... ¡No! Una lástima. Hubo un Oscar de por medio en esa película, pero fue para Jessica Lange, que fue la coprotagonista en Tootsie. Una gran película, por si no la han visto. Lo sentimos, dos puntos menos para el marcador Illescas, que se queda con 8 puntos. Ya está la ovación de su pueblo y el equipo, claro que sí. No olviden, no olviden que esto es un juego, ¿eh? Tercera y última pregunta. Florida, uno de los Estados Unidos de América, fue descubierto por el español Juan Ponce de León. ¿Sí o no? Sí. El alcalde de Illescas ha dicho que sí y la respuesta correcta es... ¡Sí! Descubrió, Ponce de León descubrió Florida el Domingo de Ramos, ¿eh? O el Día de la Pascua Florida en el año 1513. Un sí que ha valido dos puntos más para el marcador de Illescas, que se queda con 10 puntos. Y atención, es el marcador definitivo para Illescas. En este momento podemos decir... que el ganador de la noche, ya es imposible que matemáticamente le puedan alcanzar, el ganador de la noche es Alameda. Pero atención, atención, vamos a formular en las tres preguntas porque está en juego su entrada en la clasificación general, en los dos puestos de arriba. El segundo lugar, Salvatierra Guran y Savignánico con 22 y en cabeza 25 puntos y juego. Pueden colarse en la cabeza y jugar la gran final. O sea que muchísima atención. Y aquí están las preguntas para Alameda. ¿El A o el C? El A. El sobre A. Alameda, se juega la entrada en la gran final del Grand Prix. ¡Suerte! Y esta es la primera pregunta para Alameda.
¿La caña de azúcar es originaria de Sudamérica? ¿Sí o no? No. Muy rápido y ya más tranquilo, el alcalde de Alameda ha dicho que no y la respuesta correcta es... ¡No! Es originaria... Es originaria de Oriente y fue llevada a América por Cristóbal Colón en su tercer viaje. Dos puntos que le saben de verdad de bien al pueblo de Alameda, que se pone con 19 puntos. Siguiente pregunta. Se siguen jugando la entrada en la gran final del Gran Prix Alameda en Andalucía. Julie Andrews protagonizó la película Víctor o Victoria, ¿sí o no? No. Ha contestado rápido y la respuesta correcta es... ¡Sí! ¡Qué lástima! Fue una producción de 1982 dirigida por su marido, el cineasta Blake Edwards. Una también recomendable película. Lo sentimos, dos puntos menos para Alameda, que se queda de nuevo con 17. Y... Última pregunta. Última pregunta. El rey Luis XIV era tan limpio que se bañaba dos veces al día. ¿Sí o no? Sí. Lo ha dicho sonriendo el alcalde. Ha dicho sí. Y la respuesta correcta es... ¡No! ¡Qué pena! ¡No! Bueno. Atención. Atención, no se pierdan la aclaración de la última pregunta. En realidad, el llamado Rey Sol se bañó dos veces en su vida y en ambas ocasiones por prescripción médica. No decimos nada. Bueno, hemos terminado el juego de hoy. Los marcadores quedan 10 puntos y Illescas. Ahí se quedan con 15 puntos ahora. Marcador definitivo, 15 puntos para Alameda y ganadores de la noche. Alcalde. Bueno, hemos comenzado el juego con un apretón de manos que se vuelve a reproducir aquí en el centro del ruedo del Gran Prix. Desearles lo mejor a nuestros alcaldes y a los pueblos que nos han acompañado aquí y agradecer también la presencia de nuestros padrinos fantásticos esta noche, Remedios Cervantes y Pedro Ruiz. Gracias a todos y antes de poner punto y final a nuestro programa, hagamos ese repaso rápido como siempre hacemos por la clasificación general. Siguen en cabeza Sabiñánigo y Salvatierra Guray con 22 puntos y sigue aferradísimo a ese primer puesto desde el primer programa Guijuelo con 25. Nosotros estaremos de nuevo con ustedes la próxima semana con dos nuevos pueblos, que son, Mar... Pues la próxima semana competirán las poblaciones de Laredo de Cantabria y Tarazona de Aragón. Será la próxima semana en el Gran Prix. Gracias a todos, muy buenas noches. Hasta la semana que viene. Y feliz semana. Adiós.